tenemos que coger este ribazo de la finca, que normalmente sabemos dónde están los cados, pero está la hierba súper alta, no se ve nada. Y bueno, tenemos que gastar un poco de tiempo ahora en investigar. Vamos a buscar dónde están las bocas y a proceder a bicharles. Estas son bocas que están pegadas a la finca, que producen los daños. Entonces aquí es súper importante intentar quitar el máximo número de conejos posible. Vamos a ver. Y ahí hay unas bocas. Vemos cómo está la quintana. Esto es un río de regar. Está intratable. Esperemos que los conejos que salgan quieran tirar a la balsa que os he comentado antes, que es todo un agujero. Está aquí al otro lado del camino privado. Y bueno, vamos a ver si hay suerte. Bueno, ahora paso a enseñaros el próximo cado. El próximo cado es la balsa que os había comentado, la cual vemos que está llenísima de agujeros, no solo por la parte de afuera, sino también por la de dentro. Es todo un cado. Es todo un cado en el cual vamos a proceder a soltar 6 hembras. Soltaremos las 3 blancas y las 3 negras. Y que corran los conejos. Es difícil de cubrir entre 2 escopetas, pero hay que hacerlo. Thank you.
vamos a proceder a darles agüita fresca, agüita de la que bebemos nosotros, porque hace calor, las huronas acaban de trabajar en un caldo grande y es importante su hidratación. Como buenos riojanos y con el taco, no puede faltar la bota de vino. Un pequeño tentempié de embutido y seguimos. Bueno, aquí tenemos a Paco, mi padre, que coge a Crispín y vamos a probar a ver qué tal caza por primera vez. Un agujero con varias bocas, está muy tapado. Veremos a ver si quiere entrar. Ahí ha entrado. Vuelve a salir rápido. No sabe bien lo que es. Vuelve a entrar. Entra y se da la vuelta. Lo echamos por otra. Ahora sí que parece que entra. Pero al momento sale por la derecha. ¡Crispy! No está muy tomado este agujero. Aquí tenemos un bonito y amplio cado. Un ribazo en una pared. Que siempre nos deleita con buenas carreras y bonitos lances. Vamos a ver porque hacia abajo hay un poco de hierba. Hacia arriba está más limpio porque el de arriba domina. Entonces, bien colocados para cubrir todas las posibles escapatorias. Vamos a proceder a echar a Crispín a ver qué tal se desenvuelve. Primero él y luego echaremos la fuerza. Nada, Crispín ni siquiera se da la vuelta en el cado, tú lo metes y se queda quieto, sale por la misma boca. Bueno, pues la jornada de bichar acaba de concluir. Hacía mucha calor, son las 11:30 en punto de la mañana. Estaremos en 28-29 grados. El sol pica mucho, hay muchos mosquitos, ya que nos encontramos a los márgenes de un humedal.
con mucho carrizo y agua, y los mosquitos nos abrasan. El resultado no es muy abultado, pero es más que suficiente. Aquí no se trata de hacer cantidad, sino calidad, de quitar los conejos que realmente hacen el daño a la finca, y eso es lo que hemos hecho hoy. Vayamos a seguir bichando, seguir cogiendo ribazos de más fincas, pero esos conejos no hacen daño aquí. Entonces solo nos centramos en los cados, que hacen daño a la finca. Hemos hecho una labor de gestión, una labor de daños con los hurones, una labor que es imprescindible, que sin esto, pues bueno, los agricultores, no sé a quién se quejarían, no sé quién les solucionaría estos problemas, porque al final les quitan dinero. Los conejos, por cada mordisco que meten a un árbol, les están quitando dinero. Cada vez que rompen mallas, que pasan por debajo, eso es dinero que los agricultores invierten y no tendrían por qué. El protector a cada árbol que les tienen que poner para que no muerdan, es una gran inversión la que tienen que hacer los agricultores por la plaga de conejos, y nosotros los cazadores somos los que les ayudamos. Vamos a proceder a darles agua a los hurones, aunque ahora vamos a casa, pero hay que hidratarlos, hace mucha calor, les damos agua, recogemos y ahora nos vemos en casa cómo los guardamos. Acabamos de llegar del campo, hemos pasado una mañana entretenida, calurosa, divertida también, cuanto menos. Siempre que salimos al campo es un placer, y más después de estos meses que venimos de estar encerrados en casa. Y se disfruta viendo correr los gardachos, las lagartijas, los alojalucos, viendo cualquier animal. Es un placer salir al campo, ver cómo está todo de hierba, de bonito, oír a los saltamontes, oír insectos, saber que eso da vida, que eso tiene para que coman las perdices, para que coman todo, infinidad. Los insectos son la base, y es bonito, y me alegra salir al campo y oír eso. Entonces he pasado una mañana maravillosa en la compañía de mi padre, y ahora, mientras él limpia los conejos, yo voy a proceder a dejar los hurones en sus cúbiles. Voy a empezar por los machos, los voy a dejar en su sitio ya. Y es importante mirarles que no tengan garrapatas, que no tengan pulgas, a ver cómo vienen del campo. Los hemos mirado allí, la verdad que hoy fue un día tranquilo de garrapatas comparado con otros días. Y bueno, vamos a ver lo que hay. Aquí sale Crispín, que Crispín me ha decepcionado un poco porque es hiperactivo, trepador, investiga, se mete por todo, pero a los cados no ha querido entrar Crispín. Vemos que está muy limpio, no tiene nada. Cogemos a Charlie, el batallador, el majestuoso, que menuda paliza se ha pegado el pobre. Lo vemos que está relajado del todo, está reventado. Ahora lo echaremos para que duerma. Por aquí atrás tenemos a Thor. Aquí está Thor, que también ha trabajado muy bien hoy.
cada uno podía echar el conejo, lo hemos echado y ha sacado los conejos, muy bien. Está limpio, no tiene caparras ni pulgas, está muy bien. Miramos también. Está bien. Perfectamente. Y la última. Están de lujo. Dejamos en su apartado. Y sacamos las tres mosqueteras, las madres. Estas, oh, sí que están bien. Están gordas, están preciosas. Están que dan envidia. Y ahora procederemos a limpiar todos los hurones, a echarles bien de comida, agua fresca, sobre todo importantísimo el agua fresca, y quizá cambiemos la hurona que está arriba con las 8 crías. 7 crías y la madre. Había 8, pero ahora al abrir acabo de ver la piel de una de ellas que por algún motivo igual ha fallecido, y la madre pues se la come. Es una pena, me ha dolido, estaban las 8 crías muy bien, pero bueno, suele pasar. Esperemos que ahora en el nuevo cubil estén más a gusto y estén mejor. Bueno, pues damos por finalizada la tarea de hoy. Hemos estado en el campo, hemos estado desconejando, hemos limpiado todos los hurones bien limpitos y ya está, no hay más. Una mañana buena, la mejor compañía, y disfrutando del campo y de nuestra afición y haciendo una gran labor que no todo el mundo comprende. ¿Qué tal tu campo? Muy bien, muy a gusto. Muy, muy, muy a gusto. Buen día. Los animales trabajan como les hemos enseñado, muy bien. ¿Y más? Pues un día más. Desde aquí nos despedimos. Sin más, solo deciros que gracias por ver los vídeos. Abajo os dejo mi Twitter y por favor suscribiros. Sin más, sed muy felices.